Nosotros hemos estado en reuniones con los dirigentes de la Asociación y Agremiación de Comerciantes, asimismo con los diferentes líderes de otras actividades económicas relacionadas y que están inmersas dentro de nuestro Comité Intergremial de Buenaventura. Algunos han tomado una decisión de acompañar, ellos tienen toda la autonomía en ese proceso, nosotros respetamos la movilización, somos respetuosos en las decisiones que se toman en el marco de los diferentes representantes y líderes de estas asociaciones o agremiaciones desde el punto de vista de la actividad económica, pero no sé finalmente si va en su totalidad el cierre de establecimientos o no el día de mañana en el transcurso de lo que es la hora cero del paro cívico.